que está hoy por aquí. Venga para acá. Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net, la noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a todos los medios de comunicación, a todos los señores periodistas. Muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria que hacemos con Apuestas Cúcuta 75 y la Cámara de Comercio. Saludos especialmente al doctor Álvaro Sus. Como siempre, un placer estar presentando esta alianza, alianza que hacen dos de las empresas instituciones más importantes del Norte Santander, es la Cámara de Comercio y Apuestas Cúcuta 75, con toda su red de oficinas, de más de 400 oficinas en el Norte Santander. Lo que queremos es renovar e informar las posibilidades y las facilidades que tienen, obviamente, todos los empresarios y comerciantes de cumplir oportunamente en la renovación a fecha del 31 de marzo. Esta alianza que hemos hecho con Apuestas Cúcuta 75 significa no solamente apoyar y tener las herramientas de pago para los diferentes empresarios, sino también apostarle a lo nuestro, apostarle a Apuestas Cúcuta 75 como una de las empresas insignes del Norte Santander, que genera obviamente muchos ingresos para los ingresos públicos en el pago de sus impuestos. Queremos que nos acompañen, queremos decirle que es fácil pagar en Apuestas Cúcuta 75, que tenemos obviamente ya este tercer año para poder lograr hacer esta alianza y esta herramienta que va a permitir cumplir oportunamente. Entonces, Apuestas Cúcuta 75 y la Cámara de Comercio de Cúcuta, en todas sus oficinas en el Norte de Santander y en las jurisdicciones que tiene la Cámara de Comercio, permitirá y facilitará el pago de esta obligación que tienen los empresarios y los comerciantes al 31 de marzo. Gracias, Fernando. Quería añadir, obviamente, digamos, un elemento que es muy llamativo para diferentes empresarios, y que sucedió con el año pasado, con empresarios que estaban en La Esperanza, en Ocaña, en la provincia de Ocaña, en Carmen, que eran esos municipios de la provincia, y que no tuvieron que desplazarse a la ciudad de Cúcuta para hacer el pago, sino que lo pudieron hacer mediante los puntos de Apuestas Cúcuta 25 en sus municipios, mediante obviamente la plataforma, la página web de la Cámara de Comercio, el trámite inicial y después el pago que lo hacen en Apuestas Cúcuta 25. O sea que, digamos, para un empresario, un comerciante que tenga un negocio registrado en Cúcuta, el no desplazamiento, por lo menos de dos días, a ir a pagar oportunamente su obligación, es una gran ventaja y una facilidad que estimula y obviamente incentiva a que se puedan hacer los pagos de manera oportuna. O sea que esta alianza realmente no solamente es en el marco de nuestra jurisdicción de doctor Álvaro, sino también en el marco de, digamos, de todo el departamento. Entonces, la verdad, muy contentos. Agradeciéndole a don Reinaldo Rojas, como siempre también, y todo su equipo, doctor Álvaro, este apoyo y esta sinergia que hemos generado entre la Cámara de Comercio de Cúcuta y Apuestas Cúcuta de Televisión. Se hace un barrido y obviamente los excluye el censo como tal, y por eso es importante. Primero invitarlos a renovar oportunamente en Apuestas Cúcuta de Televisión y en las oficinas de la Cámara de Comercio, y también mediante nuestra plataforma, digamos, digital que tenemos, que en esos días obviamente también está bastante congestionada. Por eso hemos querido hacer alianzas sin ellas con entidades tan importantes como Apuestas Cúcuta y Televisión. Que está hoy por aquí, venga para acá. Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102.
Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net. La noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están cambiando los vehículos, por favor. Pues...